Tiene la palabra la diputada Estela Mercedes Regidor. Muchas gracias, señor presidente. Acá les voy a hablar no solamente como diputada nacional por mi provincia de Corrientes, sino también como una ciudadana, como mujer, madre y padre a la vez. He hecho uso de la razón y también del corazón. Y ahora va a ver usted por qué. En mi escaso razonamiento, he notado, asistiendo a este plenario, que estamos hablando de una interrupción de embarazo. Yo entiendo, y que alguien me corrija, yo en este momento, por ejemplo, puedo interrumpir mi discurso. Me voy, vuelvo cuando quiero, si me dejan. ¿Ustedes acaso vieron a alguien que interrumpa un embarazo y regrese al año, a los dos años, cuando está en condiciones, cuando puede? No. Entonces, si de lo que queremos es sincerarnos, y comparto con todos mis colegas que hablaron aquí, es necesario el sinceramiento. Vamos a hablar con palabras exactas. Acá no hay ninguna interrupción. Vamos a hablar con propiedad. Esto se llama aborto. Si naciera, le llamaríamos muerte. Pero todos sabemos que el aborto es la muerte. Vamos a hacernos cargo. Muerte de un por nacer. A partir de allí, podemos seguir hablando, ¿sí? Yo creo que en estos días de plenario hay una cosa, y yo los escuché a casi todos. Nadie ha podido negar que existe la vida. La vida de esa persona, me estoy refiriendo, porque no tenemos duda de que los que estamos acá, hombres y mujeres, tenemos vida, ¿verdad? Ahora, lo que lleva una mujer en su vientre también es vida. No es una larva, como dijo alguien por ahí, y de última también tienen vida. Entonces, nuevamente, sincerémonos, es vida. Ahora, ¿lleva la mujer en su vientre un pomelo, un árbol, un perro? No, lleva algo de su misma especie y se llama hijo. Fíjense, a esto me lleva la razón, y yo recién lo escuché atentamente, y la verdad que usted me ha emocionado. Se lo dice una radical a un peronista. Sus palabras y las de otros compañeros peronistas, lo que dijo fue muy fuerte. Yo soy protectora de animales, y seguramente muchos de ustedes tendrán en su casa mascotas. ¿Qué pasa cuando nuestra perrita se nos queda embarazada? ¿No le llevamos al veterinario a que aborte? Lamentamos, pero inmediatamente salimos a buscar a quién regalarle los perritos, ¿sí? No sé de qué se burlan. Ahora, yo digo, fíjense cómo son los animales, y vamos a pensar en las peores fieras. Quieren a sus crías. Ahora, ¿qué nos pasa a los seres humanos que tenemos esa maldita razón que nos tapa el corazón, los sentimientos? Si fuéramos un poquitito más animales, ¿no le mataríamos a nuestras crías? Las criaríamos como sea. Ahora, también en este plenario hemos escuchado al actual ministro de Salud Pública, al anterior ministro de Salud Pública, hablando de cifras escalofriantes. Y me parece que tal vez podrían ser mayores o menores, ciertas o inciertas. Para mí no son ciertas, no tienen rigor científico, pero son preocupantes. Es tan preocupante una vida como cientos de vidas. Pero me parece que más grave es tapar la realidad, contar una mitad y la otra parte, que no conviene a la teoría que está abonando, taparla. Esa parte que no se dijo es la causa. ¿Cuál es el problema acá? ¿Qué nos trae? El aborto. El aborto clandestino que lleva a la muerte. ¿Y cuál se creen que es la causa de la muerte de las mujeres pobres? La pobreza, el hambre, la miseria. Tenemos un 30% de personas pobres en la Argentina. Entonces,
teniendo un sistema sanitario deficitario como el que tenemos, donde si te querés operar una operación de apendicitis, la más simple, en cualquier salita hospital o lo que fuera del interior, tenés que esperar más de un mes, dos meses. ¿Creen ustedes que vamos a tener turno para ir a hacer un aborto? Y cuando consiguiéramos ese turno, a esa mujer pobre que la llevas a un quirófano, desnutrida, malnutrida, con anemia, que las mujeres sabemos bien de qué se trata la anemia. Quien les habla hizo un paro cardíaco en un quirófano por anemia, o sea, conozco de lo que les digo. Van a morir igual, aunque sea legal, porque no estamos atacando la causa, que es la pobreza. Cuando nos pongamos a trabajar realmente todos, y acá yo quiero hacer un llamamiento. También se habló de las iglesias, las respeto a todas, de todos los credos. Por supuesto que yo tengo el mío. Y sé que hacen un trabajo enorme, que deberían estar haciendo, que deberíamos hacer todos, políticos y el Estado, los distintos organismos del Estado que tienen responsabilidad, que han tenido en el pasado y que tenemos actualmente. Esos curas villeros están haciendo el trabajo que los gobiernos no hacemos. Esos pastores que van a las cárceles a tratar de recuperar lo que el sistema carcelario no recupera. Entonces, mi respeto a esa gente, pero a ello les digo, comprometámonos, los que estamos en el gobierno, en el Estado, a trabajar en políticas preventivas, en educación sexual a temprana edad, y no se horroricen, porque en mi provincia ha habido niña de 9 años embarazada. Entonces, tenemos que empezar a educar desde temprana edad. Colegios públicos y privados. Acá se tienen que comprometer todos. Y yo les digo a los religiosos, también hagan lo mismo. Todos juntos trabajemos para evitar este tipo de embarazos no deseados. Nosotros en este momento nos horrorizamos por los embarazos, parece ser el mal mayor. Y no estamos pensando en las enfermedades de transmisión sexual, porque no tenemos estadística, porque no nos conviene saber la verdad. La cantidad de niños con sífilis y sida que están naciendo, contagiados por sus padres. Esas son realidades que nos tendrían que abocar a todos a discutir, y a los políticos, como yo, como todos ustedes, los 257 que venimos de trabajar en nuestras provincias, a trabajar en políticas sanitarias, en prevención, en educación. Voy cerrando porque sé que el tiempo es corto. He escuchado decir acá que no hemos presentado ni un proyecto, pero señores, ustedes no miran los proyectos. Personalmente presenté uno que prevé la contención integral de la mujer y del niño por nacer y la posibilidad de la adopción desde el vientre, algo que en Estados Unidos ya se practica. Lean, y así hay varios proyectos alternativos y que lo que pretenden es salvar las dos vidas. Se lo está diciendo una mujer que parió desde el corazón. Algo raro para algunos. Yo soy madre de 2 hijos. Ninguno de ellos los parió mi vientre. Los parió mi corazón. Entonces, significa que se puede. Si uno quiere y tiene un poquito de corazón, se puede. Y con la razón, legisladores, legislemos por el bien, por el futuro de nuestra Argentina, por millones de argentinos más que vivan, pero en condiciones dignas. Todos nos merecemos la vida. Los que estamos vivos y los que vendrán. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora diputada.